Muy buenas futboleros y futboleras, bienvenidos a vuestro canal de fútbol. Aquí estamos un día más en la sección Wonder Kid. Como ya todos sabréis, una sección donde os recomiendo jugadores que pueden ser interesantes para vuestros equipos, sobre todo Wonder Kid, o sea, jugadores de una edad de 21 años para abajo. Y bueno, pues hoy os traigo un jugador al que conozco bastante bien porque lo tengo en el Nottingham Forest y la verdad es que es un jugador bastante interesante. Se trata de Oliver Burke, jugador escocés de 18 años, que ha jugado 6 veces con la selección escocesa sub-21, marcando un gol. Está en el Nottingham Forest, está valorado en 1,7 millones y ganando 44.000 euros al año. Tiene contrato con el Nottingham Forest hasta el 30 del 6 del 2018. Como veis, está puesto para que sea una gran promesa. Y el coste estimado, si es verdad que es un poco alto, porque aquí, como veis, el coste estimado está entre 5,25 millones y 12 millones. Yo no creo que ni por asomo llegue a los 12 millones. Yo creo que igual por unos 7 millones o así lo podéis sacar. Y la verdad es que es un jugador, como os he dicho, que yo lo conozco bastante bien porque lo tengo en el Nottingham Forest. Y la verdad es que me está dando un rendimiento increíble. En la primera temporada no lo usé tanto porque no sabía lo que podía llegar el jugador. Pero en esta segunda temporada en mi serie con el Nottingham Forest, la verdad es que se está saliendo. Es casi jugador titular indiscutible en mi Nottingham. Y bueno, pues cuando no suele jugar y entra desde el banquillo, pues también suele ser un jugador revulsivo. Como veis, es un jugador para jugar por la banda derecha. Puede jugar tanto de media punta como de centrocampista, pero eso, por la banda derecha. Yo normalmente lo que más lo usado es por la banda derecha de media punta en el rol de extremo. Y bueno, pues luego alguna vez también lo he usado de centrocampista por la derecha, pero no lo he usado de extremo, sino lo he usado de interior defensivo. Y bueno, pues puede rendirte también bastante bien, pero baja un poquito. Yo lo que recomiendo es de media punta por la derecha de extremo, os va a rendir exageradamente bien. Por lo menos a mí me está rindiendo y yo siempre los jugadores os hablo por mi propia experiencia. Como veis, es un jugador que si veis los atributos que tiene, no son atributos que digas, joder, pues este jugador tiene que ser la leche. Pero es un jugador de esos de los que no te tienes que guiar por los atributos, sino que te tienes que guiar por cómo juega en el campo. Y yo ya os he dicho que sé cómo juega en el campo muy bien y es un jugador que da un rendimiento increíble a pesar de los atributos que tiene que no son muy buenos. Donde sí tiene buenos atributos para ser un jugador de banda, pues es en que es un jugador rápido, porque como veis de aceleración tiene 15 y de velocidad tiene 16, o sea, un jugador veloz sí es y eso viene bien para jugar por banda. Además es un jugador que normalmente también suele meter goles. Yo creo que en esta temporada, en esta segunda temporada con el Nottingham, creo que llevo unos, no sabría decir los partidos que llevo jugados, pero igual unos 11 o 12 partidos jugados y me ha metido 3 goles. O sea, es un jugador que suele meter también goles, sobre todo llegando desde banda. Es un jugador que, bueno, es bastante alto porque mide 1,88 y pesa 75 kilos. O sea, es un jugador también un poquito fuerte, por eso que los atributos físicos los tiene bastante bien. Y bueno, pues yo creo que para los 18 años que tiene, creo que es un jugador bastante interesante y que os puede dar un buen rendimiento. Y bueno, pues ya hemos visto a Oliver Burke en el año 2015 y ahora, como siempre, vamos a hacer un alto en el camino y nos vamos a ir hasta el año 2020 para ver la progresión que puede llegar a tener Oliver Burke desde el año 2015 hasta el año 2020. Así que nada, hacemos este pequeño salto en el tiempo y enseguida volvemos.
Pues ya estamos de vuelta, ya en el año 2020, con Oliver Burke. Como veis, en esta ocasión ya tiene 23 años, todavía un jugador joven y que todavía puede ir mejorando bastante. Sigue jugando en el Nottingham Forest, está valorado en 170.000 euros y bueno, pues cobrando ahora 538.000 euros al año, o sea que la verdad es que no es mucho. Y bueno, pues como vemos, renovó su contrato con el Nottingham Forest, porque en el 2015 veíamos que tenía hasta el 2018, ahora tiene hasta el 2020. Como veis, sigue jugando en las mismas posiciones, tanto por la derecha de media punta como por la derecha de centrocampista, aunque veo que por la derecha de media punta ha mejorado bastante en algunos roles, como es el buscador de espacios, el delantero interior y el organizador adelantado. Vemos que ha mejorado algo en los atributos, pero como ya os dije, es un jugador de esos que no os tenéis que ceñir a los atributos que tiene. O sea, no os guiéis por los números que tiene, sino es un jugador de esos que rinde mucho más en el campo que los números que tiene. Un jugador bastante interesante, como os he comentado. Sí es verdad que no ha progresado mucho, pero ha progresado algo en estos 5 años. Y yo creo que puede ser un jugador bastante interesante. Un jugador que, bueno, que para ser de banda, como ya vimos en el año 2015, es un jugador rápido, que eso para jugar en banda te viene bastante bien. Su pierna buena es la derecha, con una personalidad bastante decidida. Y bueno, pues luego sus jugadas favoritas son que suben cuanto puede y recortas hacia adentro desde la banda derecha. O sea, es un jugador totalmente de banda, que normalmente suele marcar algunos goles por temporada, a pesar de ser un jugador de banda, un jugador que mete buenos centros y, como os he dicho, yo es un jugador que os recomiendo porque lo conozco bastante bien de la serie que estoy haciendo con el Nottingham y os lo recomiendo por eso, porque la verdad mi Nottingham en la segunda temporada se está saliendo el jugador y creo que puede ser un jugador muy interesante para vuestros equipos. Si nos vamos al historial de carrera que tiene Oliver Burke, pues vemos que empezó a jugar en el Nottingham Forest en la temporada 2013-2014, donde no jugó ningún partido. En la 2014-2015 jugó 2 partidos únicamente con el Nottingham Forest. Luego en la temporada 2014-2015 se va cedido al Bradford City, donde va a jugar también únicamente 2 partidos. En la temporada 2015-2016 vuelve al Nottingham Forest, que estaba en la Championship, y aquí ya empieza a jugar un poquito más, ya que jugó 11 partidos marcando un gol y con una nota media de 6,59. Luego en la temporada 2016-2017 sigue en el Nottingham, donde no juega ningún partido. Eso la verdad es que me extraña bastante. Temporada 2016-2017 el Nottingham Forest lo cede al Dundee y en el Dundee jugaría 16 partidos marcando 2 goles, dando 2 asistencias y siendo elegido mejor jugador del partido en una ocasión con una nota media de 6,75. La 2017-2018 vuelve al Nottingham Forest donde jugaría 8 partidos, no marcaría ningún gol y daría una asistencia con una nota media de 6,65. Temporada 2018-2019, en la que quitando la 2019-2020 es donde más partidos juega, que juega 18 partidos marcando 2 goles, dando 6 asistencias y con una nota media del 6,92. Y luego en esta temporada, la 2019-2020, ya se consolida en el primer equipo del Nottingham Forest, jugando 34 partidos, o sea, jugándolo prácticamente todo, marcando 3 goles, dando 7 asistencias y siendo elegido mejor jugador del partido una vez, con una nota media de un 7,7. O sea, como veis, es un jugador que año a año va progresando y normalmente va subiendo la media al final de temporada. Así que creo que es un jugador interesante que yo sinceramente os animaría a que si lo queréis probar lo ficharais. Como os he dicho, no va a ser un jugador para un equipo top. Yo creo que será un jugador para un equipo
más o menos normalillo. Yo os lo recomendaría sobre todo si estáis haciendo una partida en la Championship inglesa. Creo que para cualquier equipo de la Championship inglesa vendría de lujo. O si no, para algún equipo bajo de la Premier o medio, yo creo que también vendría bastante bien. Así que nada, espero que os animéis a echarle un vistazo a este jugador. Y bueno, como os digo siempre, si alguien lo ha probado o se anima en un futuro a probarlo, pues bueno, podéis dejar en comentarios qué os parece el jugador y qué tal os ha ido. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado, dejar vuestro like. Si no estáis suscritos al canal, suscribiros. Como os digo siempre, en la descripción tenéis tanto mis redes sociales, por si me queréis seguir, como el link de la página Instant Gaming, donde podéis reservar el Football Manager 2017 o comprar cualquier juego que queráis mucho más baratos. Y bueno, pues si lo compráis con el link del canal, estáis apoyando al canal, y con los beneficios que vayamos sacando, pues a ver si este año podemos hacer algún sorteito del Football Manager, que estaría bastante bien. Así que nada, esto es todo por este vídeo. Nos vemos en un próximo vídeo. Chao. Football Manager 2016, Gamer Team, en YouTube, yo soy el manager, fichajes y finanzas, me gasto los euros cuando hay periodo de bonanza, diseño la pretemporada, trofeo Carranza, tengo tanto lío que los días no avanzan. FM 2016 el pique, los porques de Mou, el andamio de Luis Enrique, cantera de la Masía o de Valdebebas, aquí la liga también la corrompe Javier Tebas. Un videojuego muy lejos del futbolín, conoce sus secretos a cargo de Gamer Team, Limonchi fichando de las tiendas del mercado, dale a like y suscríbete por si no te has enterado. Un videojuego muy lejos del futbolín, conoce sus secretos a cargo de Gamer Team, Limonchi fichando de las tiendas del mercado, dale a like y suscríbete por si no te has enterado.